soy argentina y vivo en la ciudad de Bariloche. Estudié ingeniería electrónica y en el año 2015, gracias al programa BECAR, pude realizar una maestría en ciencia y tecnología aeroespacial en la UPC. Opté por el programa MAS dictado en la escuela de Castelldefels, ya que me interesaba poder aprender más sobre el diseño de sistemas de comunicaciones para aplicaciones satelitales. Además, tener la posibilidad de vivir en un lugar con tanta historia y tanta cultura como lo es Barcelona fue una combinación que llamó muchísimo mi atención. Dentro de la maestría me encontré con una gran variedad de asignaturas, algunas de ellas obligatorias, destinadas a fortalecer y profundizar en los conocimientos de base que permitan comprender todas las partes que conforman un satélite, junto con asignaturas optativas y seminarios muy específicos del sector aeroespacial dictados por profesionales del área. Para mi trabajo de maestría, agradezco haber tenido la oportunidad de realizarlo en el laboratorio perteneciente al Departamento de Teoría de Señal y Comunicaciones, en el cual pude pasar todo un semestre aprendiendo sobre técnicas de predistorsión digital, haciendo uso del instrumental del laboratorio y contando con la guía y el soporte de personas altamente calificadas. Más allá de todo el conocimiento y los aprendizajes técnicos, lo que más valoro de mi experiencia era haber tenido la posibilidad de compartir con personas de otros países, de culturas diferentes y con formaciones académicas muy distintas, las cuales enriquecía enormemente los intercambios tanto dentro como fuera de las aulas. Actualmente trabajo como ingeniera de comunicaciones para una empresa que cuenta con una flota de satélites destinada a la observación de la Tierra. Mi tarea principal consiste en validar que los sistemas de radio en el espacio funcionen tal como fueron diseñados en el laboratorio. Para esto, sin lugar a dudas, mi paso por la UPC fue una etapa fundamental en mi carrera, la cual valoro muchísimo. Y desde ya los invito a todos y todas las que estén escuchando a formar parte de esta experiencia. Muchas gracias por el espacio.